Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal HowToCómo. En esta oportunidad te estaremos explicando cómo no aparecer en línea en WhatsApp. Pero antes de comenzar queremos invitarte a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Tu privacidad en el mundo online es muy interesante, por ello en ocasiones te gustaría pasar desapercibido, que tu contacto no sepa si estás disponible. En WhatsApp sí es posible no aparecer en línea cumpliendo algunos trucos, aunque sí lo estés, de este modo te mantendrás en incógnito, ya que proteger tu intimidad es vital para tu tranquilidad. Por ello, en esta aplicación podrás poner tu última conexión falsa, así controlar qué quieres que sepan de ti y qué no. Es por ello que si quieres saber más al respecto, te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. Sin duda, evitar que tus contactos te vean activo en la aplicación es una ventaja, ya que si no deseas contestar mensajes o tener una conversación en ese momento, ocultar ese aviso te mantendrá como anillo al dedo. De hecho, no vas a conseguir en app ninguna opción que te permita no aparecer en línea. Nada más es posible ocultar la hora de tu última conexión o llevar a cabo los trucos que te mencionaremos a continuación. En principio te sirve bloquear a determinado contacto. Este no podrá ver que estás en línea, pero sí sería una medida extrema, pues tampoco vas a recibir mensajes de esa persona y ya no verás su imagen de perfil ni nada más sobre su intimidad. Por otro lado, un truco muy utilizado en dispositivos móviles es activar el modo avión antes de entrar a WhatsApp. Luego ingresas a la aplicación y revisas todo lo que quieras. Después sales de la app y desactivas el modo avión. Nadie sabrá que estuviste allí. De esa manera podrás evitar que se enteren que has estado activo en WhatsApp. Incluso si miras los mensajes desde la bandeja de notificaciones de tus dispositivos móviles, lograrás pasar desapercibido sin entrar a la app. Si no quieres bloquear a nadie, evitar que esté tan pendiente de ti haciendo algunos ajustes en el menú de privacidad de WhatsApp, ya que la app te proporciona la opción de proteger tu intimidad. De ese modo puedes ocultar tu foto de perfil a quien quieras, también evitar que vean tu estado. Entonces haz lo siguiente: abre tu aplicación de WhatsApp, ubícate en el menú de los tres puntos y selecciona la opción de tu perfil. De inmediato elige el renglón de las cuentas y procede a reforzar la privacidad. En ese momento puedes seleccionar que nadie vea la última vez que te conectaste en la aplicación, de tal manera que no va a aparecer si estás en línea o no mientras hablas con los demás. En consecuencia, tu intimidad estará protegida, ya que va a evitar que te encuentres online. Es una manera de resguardar tu vida. De hecho, no es necesario bloquear los contactos, solo con introducirlos en las excepciones bastará para restringir acceso. Ahora bien, si lo que deseas es llevar a cabo algunos cambios permanentes, no importa si entras a WhatsApp, miras los chats o respondes mensajes. Para lograr estar en ese modo incógnito en la red social, lo que debes hacer es desactivar el Wi-Fi o los datos del móvil. También podrás intentarlo accediendo al modo avión. Revisas la app y sales antes de volver a activarlo. Pero si no quieres emplear esta estrategia, lo mejor es que pruebes widget de WhatsApp, ya que los chats de la aplicación van a aparecer en una pequeña burbuja en el escritorio o pantalla principal. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video, pero recuerda que si quieres una información más detallada, el enlace de este artículo lo podrás encontrar en la parte inferior. Ahora bien, si te gustó nuestro contenido, comenta y apóyanos con un like. Hasta la próxima.